Este es el segundo vídeo de el proyecto de transformación y lo vamos a dedicar específicamente a aprender cómo hacemos con los datos de nuestros servicios en relación con la autoevaluación que hemos desarrollado. Hemos estado intentando mejorar y yo creo que lo hemos conseguido gracias a nuestros compañeros de recursos y de intranet. Hemos conseguido mejorar, decía, y automatizar mucho más la entrada directa de datos por parte de las entidades y que de esa forma, al poco tiempo, o lo que dure en refrescarse el sistema, probablemente unos días al inicio, se tengan agregados y agrupados los datos de todos los servicios de tal manera que cada una de vosotras, de vosotros, con vuestros datos, teniendo vuestros datos en la mano, digamos, podéis contrastar con la media, con el conjunto de los datos de vuestro servicio o incluso de todos los servicios o de vuestra comunidad autónoma. En fin, yo creo que va a permitir un juego interesante de datos para poder facilitar lo que es la toma de decisiones en relación a los proyectos de microtransformación y también a los intercambios entre los distintos servicios para aprender unos de otros. Bien, bueno, vamos a comenzar entonces con esta propuesta para informar de cómo introducir los datos y cómo hacer con ellos. Bien, partiríamos de probablemente de la página nuestra de Plena Inclusión y ahí, como veis, tenemos un apartado que dice intranet. Le daríamos, yo ya la tengo aquí rescatada para no perder tiempo metiendo las claves, le meteríamos las claves y nos saldría esta pantalla. Como veis aquí, en esta pantalla hay una serie de pestañas con documentación, con noticias y actualidad, con el colabora, con servicios, con buenas prácticas, con plan estratégico. Cuando cada una de vosotras y vosotros entra para ver los foros y para ver cómo están los documentos o descargar el documento, etcétera, entra aquí en colabora. Ahora, para introducir los datos, hemos preparado este apartado, dentro de este apartado de servicios, todo el sistema. Por lo tanto, pulsamos en la pestaña de servicios. Nos lleva a una serie de servicios. En algunos tendréis, estos son los que yo puedo ver, algunos de vosotros tendréis o bien otro aspecto o bien una serie de datos, a lo mejor que dentro de cada una de estas pestañas podríais ver y otros no. Pero en principio veríamos todo esto. Esta pestaña de servicios está abierta a cualquiera que tenga claves de intranet. Es colectiva, es colaborativa y está abierta a la información de cualquier miembro de la intranet. Bien, aquí tenemos, como veis, un apartado que dice transformación de servicios con nuestro logo de las mariposas. Le damos a transformación de servicios y nos lleva a esta otra pantalla. En esta pantalla, como podéis observar, hay una primera explicación. Aquí nos llevaría directamente si viéramos a la web del Huerto de Ideas o a la web de servicios centrados en la persona. Hay un apartado de preguntas frecuentes. Está toda una serie de datos que se van poniendo de manera acumulada y en tiempo prácticamente real de los servicios que en este momento estáis en transformación. En este momento habría 651 servicios que atienden en total a 48.200 personas a través de cerca de 12.000 profesionales y más de 2.200 voluntarios. Aquí en cada comunidad autónoma, como sabéis, tendríais los datos, si desplegamos aquí, de cada comunidad autónoma por servicios y podríamos incluir, ver luego las direcciones de cada uno de los servicios que están en esa comunidad autónoma o en ese país. Hemos considerado, por motivos de las etiquetas que hay en esta intranet nuestra, introducido Colombia y Perú, nuestros compañeros y aliados de Colombia y Perú en el proyecto de transformación, también dentro de este apartado. Bien, pero para los datos lo que más nos importa es esto, luego veremos, pincha aquí, esto, encuentra tu CIST y esto que son los tres datos de los que podemos y los que hemos considerado que deberíamos compartir
y facilitar para acumular información que nos permita compararnos con el conjunto de los centros que están en transformación. Veamos primero esto. El CIST, esta lupa con este tipo de icono que hay aquí, el CIST significa Código de Identificación de Servicios en Transformación. Es, por así decirlo, la huella de cada uno de los servicios, de tal manera que no tengamos problema en que por meter el nombre de una manera o por dar acentos o mayúsculas o minúsculas en un centro cuando se pide, podamos tener luego dificultades para unir toda la información o para dar información concreta a un centro. Es como el DNI, el documento de identidad de un servicio en transformación, y este código nos va a servir para varias cosas, entre otras, por ejemplo, en este momento está abierta la inscripción de los centros de transformación de atención temprana para el segundo encuentro de transformación que tendrá lugar los días 5 y 6 de septiembre aquí en Madrid, y para inscripción preferente que está abierta hasta el 30 de junio se solicita que introduzcas, si eres un centro de transformación de atención temprana, introduzcas tu CIST, que es el que te avala para decir tú estás en este centro de atención temprana y por lo tanto tienes preferencia en inscripción hasta el 30 de junio, a partir del cual será libre. Bien, ¿cómo encontramos ese CIST? Simplemente pulsamos en este apartado, y nos sale todo un listado de todos los códigos de identificación de servicios en transformación de todos los servicios que en este momento están en transformación. Si queremos buscar el nuestro, lo podemos buscar por entidad o por comunidad autónoma. Imaginemos que ponemos comunidad autónoma en el desplegable para ver un código nuestro. Vamos a imaginar que somos de la comunidad de Castilla y León, por ejemplo. Nos saldrían aquí solo los de Castilla y León. Buscaríamos de la entidad, si queremos más fácil, y buscamos la que nos corresponda a nosotros. Imaginemos que somos de Asprodes Plena Inclusión Salamanca. Nos salen todos los servicios de transformación que están en el ámbito de nuestra asociación y buscamos ahí el código correspondiente a nuestro servicio concreto. Imaginemos que es este. Lo que haríamos sería copiarlo, lo podríamos copiar aquí o tenerlo apartado o buscarlo, buscar un sitio donde copiarlo, y ese sería nuestro código. Este código también nos va a servir para lo que estamos viendo hoy, que es introducir los datos. Bien, tenemos varios datos según los servicios. Tenemos datos de la herramienta Irrenunciables, datos de eficaces de atención temprana diferentes porque mide otras dimensiones, digamos, vinculadas también con la vida familiar, etcétera, a las que mide en general introducir eficaces del resto de los servicios y eficaces del resto de los servicios. Bien, imaginemos que queremos ver o introducir primero, perdón, los datos de Irrenunciables. Pulsaríamos aquí y nos llevaría a esta página que dice Mis Irrenunciables. Bien, estamos en esta pantalla de Irrenunciables y, como veis, no hay ninguno y yo estoy en mi centro que quiero meter los datos. Le doy Agregar nuevo elemento y me sale aquí esta pantallita en la que me indica una serie de casillas donde está el CIST. Imaginaros que yo lo tengo ya y que me lo sé y lo puedo ver aquí. O empiezo a escribirlo y me sale conforme lo tenía, ¿no? Bueno, vamos a dar sin más este de centro ocupacional, que no sabemos a quién corresponderá, pero bueno, luego lo borramos y tenemos nuestros datos de lo que hemos obtenido en nuestra página, en nuestros documentos de Excel y de PDF que hemos trabajado sobre Irrenunciables, y metemos aquí los datos que nos hayan surgido. Imaginaros que aquí, voy a poner al azar, pues nos sale 15, aquí nos sale 30, aquí nos sale 14, aquí nos sale 50 y aquí nos sale sistemas de apoyo personalizados 46. Bueno, lo que fuera. Metemos nuestros datos aquí, le damos a guardar.
y una vez que le damos a guardar, vemos aquí lo que nos sale, comprobamos que hemos metido bien los datos. Bien, aquí nos sale directamente que el centro al que se refiere, el que he puesto al azar, sería este centro ocupacional, y si quisiéramos editar, pues podríamos editar el elemento. Le daríamos a esta pestañita de aquí, este cuadradito de aquí, le daríamos a editar elemento y volveríamos a la pantalla y decir, uy, no, nos hemos equivocado aquí, las personas con discapacidad con poder en sus vidas no era 15, sino que era 51, por ejemplo. Lo volvemos a dar y nos saldría ya modificado. Bien, podríamos introducir otro elemento, en este mismo caso ya no seríamos nosotros y no veríamos más que el nuestro aquí, ¿no? Y le volveríamos a dar a guardar. Por lo tanto, aquí lo que vamos a ver son los elementos, digamos, solamente el nuestro. Pero bueno, el sistema va acumulando esa información. De tal manera que si le damos a volver, volveríamos otra vez a esta pantalla principal. Y bueno, y si ahora somos de otro centro, vamos a imaginar de atención temprana, pues damos al eficaces, haríamos lo mismo, agregar nuevo elemento. Imaginemos que aquí le damos a este que pone atención temprana, por ejemplo, y damos participación a la familia 45 o 5, vamos a ver, porque este me parece que es con otra forma, 5, 4, 5, 2, derechos 3, satisfacción 5, centro de institución 3, bueno, los que fueran, ¿no? Y podríamos hacer lo mismo con otros, si fuéramos otro servicio o el centro de antes, con mis eficaces, que no es el de atención temprana, sino que es el del resto. Aquí veis que tienen todos lo mismo, las mismas dimensiones, y lo único que si sois de un centro de educación especial, el bienestar físico no va a salir. Bueno, le damos a agregar nuevo elemento. Como veis, aquí os indica bienestar físico, en educación no se rellena y por lo tanto no pone obligado el poner estos campos aquí. Le damos aquí, buscamos uno, por ejemplo este de nuestros compañeros colombianos de educación, y le damos a bienestar emocional y vamos rellenando los datos. Desarrollo personal 6, autodeterminación 4, relaciones interpersonales 4, inclusión social 3, derechos 3, bienestar material 4 y bienestar físico no lo rellenamos porque estamos en educación. Si no, bueno, rellenaríamos los datos. La misma y el mismo proceso. Le daríamos a guardar y tendríamos aquí los datos a los que se refiere este eficaces. Como antes, si nos hubiéramos equivocado en los datos, le daríamos a este cuadradito, iríamos a editar elemento. Y diríamos, bueno, uy, hemos tenido mal esto, relaciones interpersonales estaba bien, autodeterminación estaba mal, era A3. Bueno, pues le damos a guardar y el sistema lo recoge. Bien, cuando esta es la manera, digamos, de introducir los datos, agregar nuevo elemento de acuerdo al tipo de herramienta que estamos utilizando. Volvemos. Y si repasamos, lo que llevamos visto hasta ahora es que primero, para todo, con independencia de lo que es este sistema, tenemos que encontrar nuestro CIST y por lo tanto luego buscarlo cuando nos pide en uno de estos apartados. Por ejemplo, recordáis que aquí, si damos a agregar nuevo elemento, nos pide aquí el CIST y en un desplegable tenemos que poner el que nos corresponde. ¿De acuerdo? Bueno, decíamos, estamos ya en la pantalla anterior, hemos metido nuestros datos. Y lo que ofrece el sistema, además de que se introduzcan los datos y queden ya directamente, lo que introduce el sistema de gran valor, en nuestra opinión, es que nos permite ver los datos acumulados en este apartado. Si decimos acceder a todos los datos, pincha aquí, nos encontramos, como veis, una serie de apartados que explican una serie de datos. En este caso están puestos los datos de todo el proceso de transformación. Este ya lo conocíamos de anterioridad. Aquí podemos establecer análisis detallados. Imaginemos que yo pertenezco a Castilla-La Mancha y si pulso solo Castilla-La Mancha me saldrían los datos de todos los servicios que hay en Castilla-La Mancha.
y nos dice que hay un servicio de apoyo a familias, que de atención temprana hay 23 servicios, que de buena vejez hay 17, etcétera, etcétera. Aquí vendría acumulado que en total hay 92 servicios en Castilla-La Mancha y nos salen aquí los datos de todos los servicios que hay en Castilla-La Mancha. Nos dice en Castilla-La Mancha hay 92 servicios que atienden en total a 5.377 personas por 1.200 profesionales y con el apoyo de 387 voluntarios. Bueno, lo mismo podríamos hacer al contrario, podríamos hacer de todas las comunidades y de todos los países, pero solo quiero ver los servicios que hay en atención temprana. Me sale el gráfico y me dice que hay 89 servicios de atención temprana y aquí abajo me los clasifica por el número de servicios que hay en cada uno de los apartados de los territorios que hay. Por ejemplo, nos dice en Andalucía hay 18 servicios, en Aragón hay 7 servicios, uno hay en Canarias, en Castilla-La Mancha, como vimos antes, hay 23, etcétera, etcétera. De tal manera que aquí nos saldrían también todos los servicios de atención temprana que hay, que son 89 servicios en todos los territorios, incluido Perú y Colombia, con cerca de 10.000 personas atendidas por cerca de 1.000 profesionales y cerca de 100 voluntarios. Bien, este es el apartado que teníamos en esa pestaña que nos sale cuando pinchamos aquí, que ponía, recordáis, estábamos pincha aquí y nos hemos venido a esta pestaña de datos del internet. Pero como veis aquí se han agregado otros apartados, por ejemplo, el de eficaces de atención temprana. En eficaces de atención temprana tendríamos, entendiendo cuando se rellenen todos los datos, evidentemente ahora no hay más que uno y de prueba y no es adecuado, pero nos saldrían los datos de el conjunto de los servicios de atención temprana, la media, de tal manera que nosotros podríamos tener nuestros datos y comparar. Uy, en participación de la familia, todo el conjunto de centros y servicios que están introducidos tienen 4,11. Yo tengo 3. Uy, es un punto que yo voy a tener que tener en cuenta para mis procesos de microtransformación, por ejemplo. Es la foto media del conjunto de los centros que están en transformación y que han introducido los datos, y yo lo comparo con mi foto, que es única, exclusivamente mía, y que yo la tengo en mi poder. Y que, en todo caso, si queremos, podemos compartir en la carpeta de datos de valoración que hay en cada uno de los servicios en el apartado de colabora. Bien, cuando tengamos todas las comunidades autónomas, países, etcétera, nosotros podremos también ver los datos, no en su conjunto de todos los territorios, sino que nos puede interesar, por ejemplo, decir cómo son los datos en Cataluña comparados por cómo son los datos en Castilla-La Mancha, y podríamos tener la imagen de cuáles son los datos agregados, las medias, tanto en un lugar como en otro, en este caso en atención temprana. Bien, si le damos a irrenunciables, al apartado de irrenunciables, nos saldría lo mismo, en este caso ahí de prueba también, sin más, y nos salen una serie de datos que, como veis aquí, hemos metido como prueba de Castilla-La Mancha y de región de Murcia. Estos son datos que nos habéis enviado para nosotros por el sistema y que, insisto, os vamos a pedir por favor que, aunque nos los hayáis enviado ya, disculpadnos, pero es importante que aseguremos que cada una de vosotras y vosotros mete vuestros datos, funciona de manera correcta y vamos agregando y acumulando datos en este sistema. Bien, aquí veríamos lo mismo. En este caso están todas, no hay ningún filtro, el filtro está quitado, luego nos salen todos los datos de casa que hay en este momento, luego estarían todos, y de todos los servicios. Y aquí, en el gráfico, en este gráfico de área, nos salen aquí cómo son los datos en cada uno de los apartados, en cada servicio. Buena vejez, por ejemplo, que es el azul clarito es residencia, el verde claro es empleo. Bueno, insisto, son datos que no hay que tener en cuenta ahora, pero aquí podríamos comparar por los servicios en todos los territorios y ver cuáles son los servicios que están más o menos avanzados en este área de irrenunciables que hemos determinado. O aquí lo podríamos ver por regiones, cómo está, en este caso, Castilla-La Mancha en comparación con todos los datos agregados que hay en la región de Murcia. Si queremos ver otra selección y queremos ver solamente qué ocurre en la región de Murcia
en el apartado, en sus apartados concretos, en sus servicios concretos, veríamos que estos son los servicios, los datos de los servicios de Comunidad de Murcia en irrenunciables, y aquí tendríamos la media de todos los servicios de la región de Murcia en todos los servicios irrenunciables, con independencia del tipo de servicio que sea. Si en vez de ser todos los datos, lo que hacemos es elegir Buena Vejez y, por ejemplo, Centro de Día, le pulsamos con control y el ratón, el botón derecho del ratón, seleccionamos estos dos. Aquí podríamos comparar solamente, no entre todos los servicios, sino comparamos solamente entre los datos de lo que nos dan Buena Vejez y los centros de día, y podemos comparar, y eso nos puede dar pistas también para cómo hacer con nuestro servicio. Aquí podríamos hacerlo con todos los servicios, es decir, con Región de Murcia que tenemos, pero también con Castilla-La Mancha. Aquí estaría solo Región de Murcia, y si le damos a todos, lo que pasa es que en este caso no hay en Castilla-La Mancha ningún servicio, pero vamos a poner otro saber. Aquí sale, por ejemplo, tanto de Castilla-La Mancha como Región de Murcia en el apartado de residencia, nos da este gráfico de datos, datos medios del servicio de residencia, y aquí nos sale la diferencia entre el servicio de residencia en Castilla-La Mancha y la Región de Murcia. Bueno, por lo tanto, aquí también en irrenunciables, conforme tengamos más datos, nos va a permitir extraer información, tener las fotos de acuerdo a nuestras necesidades, para a partir de ahí detectar lo que pueden ser nuestras áreas de transformación y nuestros compromisos de microtransformación. Bien, al igual que hemos visto en eficaces de atención temprana, recordar que el eficaces en relación con el resto de servicios es diferente, porque, insisto, en atención temprana se refiere a lo que es la familia y el niño, y en el resto eficaces mide más lo que el servicio hace específicamente en relación con las personas a las que ofrece el servicio, a las personas con discapacidad. Bueno, tendríamos lo mismo si seleccionamos todos los datos y seleccionamos todos los servicios. Pues no saldría la comparativa, por ejemplo, entre bienestar físico en el servicio de vida independiente, de residencia, o entre todos. Y luego aquí lo tendríamos por comunidades. ¿Cómo está pues Castilla-León, por ejemplo, en el ámbito de bienestar físico? En relación, lo puede ver también con el resto de las comunidades, pero lo puede ver también en relación con su propia realidad, donde vemos que tiene más desarrollado que el resto, pues por ejemplo, las relaciones interpersonales, de tal manera que si yo estoy, insisto que esos datos son de prueba, pero si yo estoy en Comunidad Valenciana y veo que relaciones interpersonales ofrece menos, pienso que podría ir a aprender a Castilla-La Mancha o Castilla-León, que son los que tienen más altos en relaciones interpersonales, y ver que, por qué han puntuado, qué evidencias tienen para que les dé tanta puntuación, a ver si de alguna manera yo podría aprender de ellos. Bueno, lo mismo tendríamos aquí, por lo tanto, que podríamos jugar con extraer los datos de una sola comunidad. Nos saldría aquí la comunidad, y de un solo ámbito, que es el de empleo, como vais viendo aquí, o bien de todos los servicios de empleo. Bueno, ahora, como en los datos que tenemos metidos de Castilla-León solo se refieren a empleo, bueno, pues solo habría eso. Vamos a probar otro. Si ponemos Castilla-La Mancha, que hay todos estos datos, pues en Castilla-La Mancha veríamos las diferencias en bienestar físico, en vida independiente, en los ámbitos de servicio, con bienestar físico, etcétera, y en relación con el resto de los servicios. Y aquí veremos los datos globales de Castilla-La Mancha, como están todos los datos de Castilla-La Mancha, porque los hemos seleccionado todos. Aquí tendríamos de cada uno de los servicios los datos que nos dan en eficaces en cada una de las dimensiones que vemos aquí. Si en vez de querer en Castilla-La Mancha ver lo de todos los servicios, queremos ver solamente Buena Vejez y Centro de Día, pues pulsamos con control y botón del ratón, el botón izquierdo, el botón normal de clic del ratón, y nos saldrían aquí los datos de los dos servicios que hemos seleccionado en la comunidad autónoma que hemos seleccionado. Y por lo tanto aquí podríamos ver
cómo están los datos de cada una de las dimensiones y poder también, por ejemplo, pues hacer análisis o incluso a nivel de territorio poder detectar elementos de facilitación de aprendizaje. Por ejemplo, razonablemente se puede pensar aquí que en los servicios de buena vejez esta dimensión, que si con estos datos fueran, con insisto, los reales y agrupados con muchos más centros, si buena vejez está más elevado en inclusión social y vemos que el centro de día está más con menos puntuación que la de buena vejez, podríamos establecer algún tipo de encuentro donde centros de buena vejez que han puntuado aquí alto se relacionan e informan y comparten sus trabajos y sus prácticas con centros de día de la propia zona para aprender cómo lo hacen, o incluso se puede facilitar que si vemos aquí, por ejemplo, en esto que hay un dato bajo en derechos, imaginemos que estuviera aquí bajo en derechos, el propio territorio podría facilitar sistemas de aprendizaje o buscando en otros territorios donde estarían los mejores resultados para aprender conjuntamente. Bueno, y tenemos aquí los datos de Castilla-La Mancha en relación con todos los servicios que hayamos seleccionado en esta pestañita. Bueno, como veis, todo esto nos da una fuerza enorme para cada servicio poderse comparar con el resto de servicios o incluso con otros servicios, poder detectar dónde pueden estar las mejores prácticas para cada territorio, que puede ver también cuáles son las necesidades de apoyo que pueden ofrecer y por dónde podría movilizar recursos o facilitar intercambios, y bueno, a nivel de todo el conjunto del proyecto de transformación, para que nos dé pistas de dónde podríamos incidir en encuentros, en videoconferencias, en formatos que pudieran facilitar y optimizar el proyecto de los proyectos concretos de microtransformación. Por lo tanto, en este caso tenemos ya todos los datos, diríamos, os pedimos que a partir de ahora introduzcáis los datos. El recorrido sería, como insisto y en resumen, buscando tu CIST para todas las cosas que se refieran a comunicaciones directas con vosotros, buscar cuáles son los datos que queréis introducir, pulsar el apartado correspondiente, en este caso recordar si pulsamos este apartado, darle a agregar nuevo elemento, aquí buscar nuestro CIS en el desplegable, detectarlo y a partir de aquí rellenar los datos que nos surjan, ¿no? Pues aquí 16, etcétera. Bueno, ahí nos saldría luego nuestro dato, daríamos a volver y podríamos, como antes decía, ir a ver todos los datos. Los datos que yo acabo de meter aquí no se refrescan automáticamente, pasan por un sistema, por una base de datos que agrega esos datos, los analiza, los, digamos, los aplica a la base de datos y se refresca, pero no se refresca en tiempo real, digamos, segundo a segundo, sino que tenemos un proceso por el que se refresca, pues no recuerdo si son cada 2 o 3 días. Por lo tanto, yo puedo introducir los datos míos, pero a lo mejor hasta dentro de 2 o 3 días, al menos en este momento que estamos de prueba, no se van a poder ver. Pero después de ese tiempo, iríamos aquí y podríamos ver los datos que tenemos, como os decía antes, en aquí, en este apartado de aquí arriba, en irrenunciables, por ejemplo. Y aquí nos saldrían los datos que queremos ver y comparar con los que nosotros tenemos en nuestra mano. Por lo tanto, amigas y amigos del proyecto de transformación, esta es la información que os ofrecemos. Creo que el resultado facilita mucho, después del tiempo que llevamos en este proceso, en un ámbito crítico que es tanto introducir los datos como comparar los datos agregados en relación de unos servicios y otros. Gracias a vuestro trabajo y a vuestra implicación y generosidad, conforme vayáis metiendo estos datos, ahora ya muchos de vosotros y vosotras los tenéis, os pedimos por favor que los metáis y que vayamos teniendo datos acumulados. A partir de ahí, ¿qué hacemos? Probablemente algunos ya lo habéis hecho. En relación con la imagen y con los datos que surgen de vuestros proyectos, detectáis dónde pueden ser vuestros ámbitos concretos de microtransformación. Pero a la vez, insisto, os da pie a buscar entre compañeros y compañeras de servicios, a buscar quiénes son los mejores en uno de los datos concretos que os permitan interactuar con ellos directamente, ponerlos a través de la intranet, buscarle en el perfil, buscarle en cuanto a sus datos personales o en la dirección del centro del servicio, contactar directamente y aprender compartiendo con aquellos que tienen mayores desarrollos o mayores puntuaciones. Bien,
esto es todo en este caso. Insisto, como decía al principio, hemos hecho esta grabación no en tiempo real, con lo cual no nos permite directamente hacer foro en tiempo real, como hicimos la primera reunión, porque el sistema de seguridad de la intranet en tiempo real no sacaría la intranet, la saldría en una pantalla en negro por motivos de seguridad y no podríamos verlo. Por lo tanto, lo hemos hecho así, pero cualquier duda que tengáis en relación con esto, en los foros del Colabora y a través de cualquiera de nuestros compañeros del Grupo de Transformación de Federaciones, estamos a vuestra disposición. Ánimo, gracias de nuevo. Insisto en las disculpas a quienes nos habéis mandado los datos y que os pedimos que los introduzcáis de nuevo, pero bueno, creo que merece la pena. Un abrazo y hasta la siguiente reunión. Gracias.